queridos integrantes de Adonis, esta fuerza que late en el corazón de la provincia y del corazón de la renovación. Gracias, compañera Marilú. Para mí es un honor estar hoy aquí, especialmente con los candidatos, con el gobernador Cross, con quien tengo el orgullo de estar muy cerca hoy en esta elección de Las PASO. Con los candidatos, con el candidato Jorge Franco, con Hugo Pasalacua, nuestro candidato a gobernador, nuestro vice, el doctor Herrera Huán. Quiero contarle dos cosas y pedirle una tercera. El sueño de cada conprovinciano es nuestra, es ella, sos vos, Marilú. Discutió cuando tuvo que hacer.
cómo nos conocemos, por haber estado seguramente con ustedes adentro de muchas de sus escuelas. Y decía yo a este grupo de amigos, a este grupo de amigas, no los voy a convencer, porque están convencidos. No debo perder un minuto de mi discurso para intentar desmotivar, porque están motivados a intentar de transmitirles la fibra y la fuerza de la militancia, porque seguramente en la renovación habrá pocos espacios políticos tan militantes como los amigos y amigas de hoy. Vamos a discutir si queremos un país para 40 millones de habitantes o queremos un país para unos pocos que viven concentrados en lugares de poder. Y esa es la alternativa. Por eso, hoy con mucha humildad, con mucho respeto, yo le vengo a pedir, acompáñenlo a Mauri como diputado nacional. Yo también voy a estar al lado de él a la altura de las circunstancias y vamos a pelear con este profundo corazón misionero. Lo tenemos acá. Nosotros somos de acá, vivimos acá, estamos acá. Acá nacieron nuestros hijos y vamos a pelear por eso. La línea que necesitamos para todos los días tomar las mejores decisiones. Por eso queríamos estar con ustedes. Por eso, más que decirles gracias. Gracias por haber estado al lado nuestro todos estos años. Gracias por compartir los mejores momentos de la renovación. Gracias por darnos tanto cariño y por ayudarnos a llegar con otras políticas públicas. Es cierto que hicimos mucho. Es cierto que hemos caminado esta provincia como muy pocos, pero también sabemos que lo que todavía no se hizo somos nosotros los únicos. ¡Ah, ándense, los abuelos también! ¡Claro que sí, lo que estamos todos! Y yo siempre les digo, gente, que no hay octubre sin un gran agosto. Por eso es... Muchas gracias. Esta palabra que se llama futuro, no hay futuro. El futuro está en la mano de ustedes. Por eso hay tanto fervor y no se va acá con la seguridad. ¿Y saben qué, gente? ¿Saben qué, colegas? Me voy tranquilísimo. Me voy con una paz. De verlos a ustedes. Hay que hacer un instituto de formación y capacitación continua. Soy un fanático de eso. Y la lucha que me quedó fuego. Me emociona hoy. Saber el poder que tiene un educador. El poder está en usted.